Hola, soy Lilian y hoy se trata del orégano. El orégano es un aceite que me fascina. No precisamente porque me lo ponga de perfume, porque me encante olerlo y ponérmelo, porque no es precisamente un aceite que tenga esa función de perfume, sino que el orégano tiene una función sobre el cuerpo físico muy poderoso y me ha sacado de cantidad de situaciones en mi vida en la que estaba extremadamente cansada, o en las que estaba mi cuerpo luchando para salir de algo, de alguna situación, o estaba en un viaje, o acababa de cuidar a una persona enferma durante mucho tiempo y me sentía con la velita apagada, ¿sí? En esos casos es poner orégano en la planta de los pies y... Entonces, amo el orégano. Y el doctor David Stewart siempre decía que el orégano es un limpiador de los receptores celulares, fíjense ustedes. Así que comienzo diciéndoles que amo el orégano por todas las funciones que cumple en mi cuerpo, no precisamente, como les digo, porque me encante como perfume. Y les voy a decir todas las precauciones que van a tener que tener con el orégano. Entonces, comencemos y vamos por partes. Primero, pueden encontrar en Young Living el orégano en el formato de 5 mililitros, como en México. También en la presentación Plus Vitality, que es cuando tiene la autorización para ser bebido. Si tú me preguntas si es un aceite distinto, el aceite Plus y el aceite regular, yo te digo que es el mismo aceite. ¿Sí? Es el mismo. Pero si tú me preguntas cuál tiene autorización para ser bebido a nivel legal, es el que tiene la etiqueta blanca. Perdón, porque acá la cámara me da al revés. ¿Verdad? Y tú sacas tus propias conclusiones. También lo podemos encontrar en un tamaño de 15 mililitros, como en Estados Unidos o como en Europa. Así que tenemos tres tamaños para la misma calidad. Todos los oréganos que ustedes pueden encontrar por allí de aromaterapia, en herbolarios, en tiendas naturistas, etcétera, sobre todo en Colombia se produce muy buen orégano, hay de otras marcas, y también se produce orégano en México. El tema es que son diferentes variedades. Este orégano que tenemos en Young Living es el Origanum vulgare y tiene un alto contenido de un compuesto químico que se llama carvacrol. ¿Qué pasa con el carvacrol? Tiene un poder enorme para apoyar el sistema inmunitario, el sistema de defensas del cuerpo y la energía del cuerpo, pero pica sobre la piel. Quiere decir que el carvacrol es el que nos puede molestar cuando en la técnica de gota de lluvia, orégano, que es el segundo paso, el primero es poner valor y en los pies y en la espalda es poner orégano, puede llegar a picar en ciertas circunstancias. Y nosotros lo diluimos rápidamente con el aceite V6, que es un aceite, una mezcla de aceites orgánicos maravillosos que tenemos en Young Living. Así que, ¿por qué vas a amar el orégano? Vas a amar el orégano porque un día vos vas a estar saliendo de un proceso respiratorio, queriendo volver a reintegrarte a tu trabajo o ir a jugar un partido de fútbol o ir a correr de nuevo y te vas a sentir así como muy cansado y te vas a empezar a poner orégano en la planta de los pies 3 veces al día y vas a empezar a sentir cómo te levanta la energía. O vas a recibir una técnica de gota de lluvia que alguien en tu familia o alguna amiga de Young Living te va a dar. Y esa mezcla de primero el orégano, después el tomillo, porque combina el tomillo y el orégano, no solo en la cocina combinan bien, combinan muy bien en el cuerpo cuando están en aceite esencial. Y luego vas a empezar a sentir la maravilla de que viene después en gota de lluvia la albahaca, que vas a ver otro video aquí seguramente que alguna compañera va a hablar de la albahaca, y luego te va a venir el ciprés y luego toda esa mezcla de aromas. Se siente delicioso y el orégano juega un papel muy importante como primer aceite que se colocan en los pies después del aceite Valor en esa técnica de gota de lluvia que te invito a experimentar en ti mismo y que te invito a que se la des a tu familia. Vas a encontrar en nuestro grupo de Facebook muchos videos que te muestran paso por paso cómo dar una técnica de gota de lluvia de un minuto al otro, solo teniendo los aceites. Y orégano es fundamental. Quiere decir que cuando viene el invierno, cuando estoy cansado, cuando hago deportes, etcétera, etcétera, orégano es maravilloso. ¿Cuál es el cuidado? Que el carvacrol arde mucho en la piel o puede arder mucho. Entonces, no lo vamos a usar con niños. Definitivamente, no lo vamos a usar con niños. Si tuviéramos que usar con niños, el orégano lo vamos a diluir muy bien. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, una gotita de orégano en 30 gotitas de aceite vegetal y ustedes en nuestro grupo de Facebook van a encontrar las diluciones adecuadas para niños. ¿Sí? Para no extenderme en este video.
¿Qué va a hacer también orégano? Orégano es el predilecto de la aromaterapia francesa para levantar el sistema inmunitario y la energía y para apoyar todo proceso de recuperación natural que el cuerpo esté teniendo de cualquier tipo de afección del sistema inmunitario. Cuando el sistema de defensa se baja, nuestro cuerpo tiene una serie de herramientas para sacar adelante ese sistema de defensas. Y orégano potencia absolutamente eso, haciéndolo mucho más rápido. ¿Pero qué vas a usar además? Como pica, lo vas a poner en la planta de los pies, lo vas a poner en la columna vertebral, siempre teniendo a mano el aceite vegetal para poder poner unas gotitas en la zona donde pueda arder. Y vas a evitar las zonas irritantes. No vas a poner orégano en el rostro, no vas a poner orégano en zonas delicadas del cuerpo. Pero hay una manera maravillosa que es en cápsulas vegetales. Cuando tú lo colocas en cápsulas vegetales y haces una cápsula mezclando, vamos a tener otro video aquí para que tú veas cómo se prepara una cápsula vegetal. Mezclando, tomas la cápsula vegetal, la abres, le pones un poquitito de aceite de oliva o cualquier otro aceite comestible, agregas las gotas de orégano, cierras, esperas que haga el clic la cápsula, mezclas y te la bebes. En cápsulas es maravilloso. Así que cápsulas, planta de los pies, gota de lluvia y en cualquier otra parte del cuerpo, mucho cuidado. Siempre tener cerca, no tener miedo, no va a pasar nada. Lo que va a hacer es que te va a picar mucho, va a quedar rojo y te va a picar por un rato. Y al ratito se va a ir. Pero en ese momento vas a sentir como, ¡ay, qué está pasando aquí! No está pasando nada, es solamente el orégano trabajando en ese lugar. Pero sí puede ser muy picoso. Otros oréganos que vas a encontrar en el mercado pueden ser variedades que no tienen carvacrol y que pueden ser muy suavecitas. O están diluidos, están fraccionados, están alterados y no son un verdadero orégano. En Young Living se produce un orégano diferente, una variedad de orégano que es exclusiva de Ecuador y en nuestra granja se produce, que es bien suavecito para la piel porque contiene otros compuestos químicos. Pero el orégano que yo les estoy hablando es el orégano Origanum vulgaris y es el picoso. El picoso, poderoso y maravilloso. Así que teniendo cuidado, no tengas miedo de utilizarlo. Para finalizar, te digo que siempre que puedas, agrega orégano en tu orden y siempre ten en tu casa un frasco de orégano. Te va a salvar de muchísimas cosas. Y también, cuando veas que está en una promoción en tu mercado, aprovecha y gánatelo. Sé que es un aceite económico, pero en general está en las promociones iniciales o en las promociones en equipo con otros aceites. Entonces no solo te vas a ganar orégano, te vas a ganar otros aceites más. Te lo súper recomiendo. Origanum vulgaris, fabuloso, me encanta.